aquí de vuelta, de regreso con el contenido de Diálogo Urgente. Ya hemos hecho un programa aquí maravilloso, pero vamos ahora al aire frente a ustedes a darle el saludo ya de manera oficial, a don Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Lo digo así despacio porque a veces uno se confunde todavía. Sí. Saludos, don Héctor. ¿Cómo está? Saludo a ustedes, Mundo y Belky, a todos los amigos que están en sintonía con nosotros ahora mismo. Y al equipo técnico que está aquí. Varios veteranos de mil batallas, ¿eh? Calimán. Fresco, Dani no es fácil. No. Mantiene el equipo. No, sobre consolidado. Todo, gente de experiencia. Él dice que la experiencia no se improvisa. Yo era un muchachito cuando... Ay, Calimán. El Calimán de ahora. Por ahí vi al Sasá, yo dije, pero es una fotocopia, ¿o es quién? No, es Sasá. ¿El original es? En cuerpo y alma. A la mierda, yo cuando lo vi dije yo, fresco, hombre. En cuerpo y alma, ese es el señor. Y dice, pues usted se recuerda de mi nombre. ¿Cómo no voy a recordar la vez que yo te vi? Bueno, si no fuera por estos momentitos. Pero las deudas que tenemos. ¿Y cómo está esto? ¿Qué sentí? ¿Y cómo que está esto? Está como muy caliente. ¿Esto está sentido? Es verdad. Digo, yo no sé si soy yo, pero miren. Pero mire, el aire aquí está bien. No, pero mire, entrando en materia, yo no sé si soy yo. Ajá. Pero yo veo como que tenemos demasiado ruido al mismo tiempo. Demasiado tema al mismo tiempo, complicado. ¿A qué se debe? ¿A qué se atribuye, don Héctor? Como que yo no veo como un rumbo de por dónde que debe, vamos a encarrilar las cosas. Barcos en rumbo. Como a la cosas. Deriva. Mira, dígame en qué sentido. Mira, a ti te dice reforma constitucional, reforma fiscal, reforma laboral, que el DNI, que la Junta, que la Cámara de Cuentas, que los apagones. Que... ¿Le faltan temas a ustedes? No, yo poniendo que el alto costo de la... Entonces yo, que la escuela, que la educación, que vamos a funcionar las instituciones. Venezuela, ese lío de Venezuela. Lo de Haití, que es un desastre lo que está pasando con ese tema. Entonces, yo como los nombramientos. No deje nada de eso. Ah, sí, los decretos a cuenta gota, como un suero de miel de abeja, sí. Como dicen, que crea incertidumbre. Cámara lenta. Pero fíjese cuántos temas yo he soltado en un ratico. Entonces, como que uno dice, pero ven, aquí un día con esto, otro día tú dices, pero ¿y qué es lo que pasa? Yo creo, ¿cuál es el problema que van a solucionar? O sea, yo creo que nosotros, y fíjate, los gobiernos generalmente en el país trazan la línea a seguir. Todo el mundo se conduce por donde va el Estado, es decir, vamos a decir, el Poder Ejecutivo. Yo creo que aquí tenemos que establecer prioridades. Tenemos que establecer prioridades. Mientras ustedes estaban hablando de la famosa dique fusión de instituciones, que eso no va a pasar, olvídense de eso, no gasten su tiempo en eso, eso no va a pasar, porque lo primero que se pone son los incumbentes, se opone son los incumbentes. Se resisten. Y los incumbentes son, en su mayoría, por no decir todos, son miembros del partido. Son los primeros que se resisten. Eso lo intentamos nosotros en el gobierno de Hipólito Mejía, fusionar 14 instituciones que eran por decreto, ni siquiera por ley. Y eso no es posible. La primera resistencia es los políticos que están nombrados, que no van a permitir que tú lo estés degradando y muchísimas cosas más. Pero bien, yo en eso no pierdo mi tiempo, porque yo soy un hombre práctico. Yo lo que le digo a usted es lo siguiente, mientras usted está hablando de eso ahí, a mí me está preocupando que las exportaciones hacia Haití cayeron casi en un 30% y que las exportaciones de banano, nosotros tenemos un desastre, una caída. Uh-huh. Sí. Cuando tú exportabas banano por alrededor de 275 millones de dólares, por ejemplo, para el Reino Unido, hemos caído como a 70 millones de dólares. Eso, ¿qué interpretó con eso que te está hablando? No, ¿qué yo quiero decir con eso? El problema del empleo. Pero hay una disminución, digamos, hay ineficiencia en el Ministerio de Agricultura. Totalmente, nosotros estamos perdiendo el mercado por la calidad, por la falta de apoyo a la producción, todo eso. Estamos perdiendo. Lo de Haití, por lo que pasó, perdimos el mercado porque si un país compra huevo y yo se lo estoy suministrando, si yo dejo de suministrárselo, hay que buscar otro se lo va a vender. Pero disculpe, don Héctor, usted es un hombre práctico, me lo acaba de decir. Pero en agricultura, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que... Si todos los días vemos que se anuncian cosas a beneficio... Bueno, pero yo estoy hablando la misma... A beneficio del productor, sí. A beneficio de los afectados por fenómenos, sí. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy hablando... ¿Un problema de gobierno? Sí, ¿un problema de gerencia? ¿Un problema de qué es lo que mira, pasa? Mira, hay un problema de gerencia de Estado. Mientras estamos discutiendo aquí una reforma constitucional, el Estado está hablando de eso, el país tiene otro problema prioritario y urgente. ¿Qué propósito es? Por ejemplo, no, yo creo que es una visión equivocada del Estado. Mira, cuando yo hablo de esos dos temas específicos que lo estaba viendo recientemente, es porque yo pienso en el empleo.
¿Me entiende? ¿Cuántos empleos se habrán perdido ahí en cada uno de esos dos sectores que yo estoy hablando? El comercio con Haití y la exportación de banano, para poner dos renglones nada más. Entonces, ¿qué pasa? Una visión de Estado es que para mí, la visión de Estado que yo tengo, la pérdida de un empleo en dominicano es una preocupación. Pero aquí eso no preocupa. Aquí prefieren estar discutiendo reforma constitucional y que vamos a fusionar instituciones. Y no es su problema. Entonces, hay un problema de visión y de gerencia. Entonces, tú te pones a ver, cuando se discute una reforma constitucional, el Congreso Nacional sesiona y hasta que no se salga de la reforma constitucional, no se puede conocer ningún proyecto de ley en el Congreso Nacional. Entonces yo te pregunto, el presupuesto según la ley hay que presentarlo a principios de octubre. Estamos hablando de reforma fiscal. Estamos hablando de la designación de los miembros de la Junta. Estamos hablando de la designación de la gente de la Cámara de Cuentas. Nada de eso es posible mientras haya una reforma constitucional en conocimiento del Congreso Nacional. Entonces yo me pregunto. ¿Pero tiene tiempo y plazo lo que usted acaba de mencionar? No, porque la reforma se abre ahí a la Asamblea y tú no sabes cuándo termina. La reforma, pero los temas previos que usted menciona. Sí, tienen tiempo. Pero ¿qué sucede? Que el presupuesto, cuando tú lo vengas a presentar, no lo va a poder presentar en octubre porque están discutiendo la reforma constitucional. Y el presupuesto es una pieza clave para un país como el nuestro. Fundamental. Porque lo que tú no tienes en el presupuesto no se ejecuta. Como la reforma constitucional, dice el presidente, que es la que abre las puertas a las demás. No, eso no es verdad. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que los problemas del país principales, como estamos sufriendo ahora los apagones, el alto costo de la vida y la inseguridad, eso no tiene nada que ver con la reforma constitucional. Don Héctor, ¿y con los apagones la alta tarifa? Exactamente. Tú te pones a ver que ahora que yo vi hablando de que de fusionar instituciones, en el caso de la CDE, teníamos tres consejos, las tres administradoras, se fusionaron en uno solo. ¿Y qué sucedió? La tarifa de la luz más cara, el servicio más deteriorado, la nómina más alta, los gastos corrientes más altos, todo es peor. Entonces debimos haberlo dejado como estaba. Claro. ¿Tú te das cuenta? Porque el problema es el resultado. Ya, vamos a unificar todo esto porque va a haber más economía, más que así. Perfecto. Lo unificaron. La energía, la tarifa más alta, más apagones, más empleados, o sea que la nómina más alta. Ganan mejor. Y gastos corrientes mayores. Y la perspectiva son de que sigue empeorando la cosa. Mire. Entonces, yo lo que quiero decir con todo esto que yo le estoy poniendo de ejemplo, que aquí como que tenemos que ponernos de acuerdo todos en un rumbo. ¿Cuál es el rumbo? ¿Qué es todos? Todos, o sea, gobierno, el liderazgo político, okay, empresarial, entre todos tenemos que decir, señores, esta es la agenda. Ok, entonces una pregunta. ¿Eh? ¿Dónde dejamos los intereses? ¿En qué esquina dejamos los intereses? No, hay que conciliar todos los intereses. Tú tienes el empresariado que tiene sus intereses que defender, tú tienes los grupos sociales, tú tienes la oposición, tú tienes al gobierno. Y ahí es que yo digo que desde el gobierno el presidente de la República es el más llamado a liderar el entendimiento entre todos los sectores. Mire, señora, aquí hay temas que son del país, que no son de un gobierno, ni de un partido, ni de un sector. Lo que estamos hablando. El tema eléctrico, eso no es un tema de un gobierno ni de un sector, es un tema del país. Y para eso no se necesita ni reformar la Constitución ni una ley. Para dejarle a mi compañero que tiene rato con una pregunta ahí, vamos, una última en esta parte, y los temas que se llevan a la semanal no son prioritarios. Ahora lo vamos a ver. Esa parte. Bueno, a veces son de interés del gobierno, no prioritarios. Yo nunca he visto que han preguntado ahí del alto costo de la vida. Yo lo he oído preguntar. ¿Te entiendes? Pusieron el tema de Venezuela, que fue un error responderle. El tema de Haití, mire, señores, sigue siendo el principal problema de este país. Ya yo le dije, cayeron las exportaciones. Y hasta ahora, la misión de los kenianos en Haití ha sido un fracaso. Yo hablaba ayer con un diplomático dominicano que conoce mucho de Haití. Y le preguntaba, ven acá, ¿en qué está el problema con los vecinos? Diplomático actual de este gobierno, me dice, Héctor, ¿y qué tú crees que se puede hacer si cuando la minuta estaba ahí manejaban al año cerca de 800 millones de dólares y a esta misión de los kenianos le llevan 200 millones de dólares? ¿Qué puede pasar? Oigan ese dato, ¿eh? 10 años después. Y va este señor, secretario de Estado de los Estados Unidos,
Anthony le lleva Blinken. $45 millones. ¿Qué? Quilata, ¿tú crees que los americanos tienen interés en resolver el problema? Pero claro que no. Pero yo te pongo un ejemplo que me lo dio un diplomático de este gobierno. Me dice, cuando yo le pregunto, porque yo le pregunto como un tono irónico, ven acá, ¿qué pasa con los vecinos? Y él me dice, pero ¿y cómo vamos a resolver este tema? Y yo, ustedes ven, claramente ese problema no los han dejado a nosotros, nos lo han dejado a nosotros. Pero eso es grave, nosotros estamos viendo, ¿no? Pero usted sabe que aquí lo que ha aumentado es el flujo de ciudadanos indocumentados aquí en el país. Y allá han dejado los pobres kenianos, que se lo está comiendo, que no lo trajo. Y ahora di que le van a llevar unos jamaiquinos, que también lo que tú lo que le vas a echar más miseria. Porque no hay una decisión, un interés resolver el problema. Entonces, ¿ustedes creen que esos no son los temas graves para nosotros? Usted habló de una agenda común y de coleccionar los intereses del país. Sí. Bueno, pues hay un tema que yo no sé si va a lograr coleccionar los intereses del país, especialmente los intereses políticos. Por eso le pregunto, ¿cuál es la visión que tiene el PRD respecto a la reforma fiscal? Nosotros tenemos una posición muy clara. La clase media hacia abajo no aguanta un peso más de impuestos. Busquen esos cuartos donde lo que más tienen. Porque el horno no está para galletitas. Ustedes nada más tienen que ver los reflejos de lo que está pasando en las protestas que se originaron en Neiva, en Duvergé, en Jimaní, ahora en Baní con la carretera por una escuela, ayer en Cristo Rey por la construcción de una escuela, por agua, en todos los barrios que ustedes están, en lugares que ustedes están viendo cómo van las protestas creciendo. Si usted, este pueblo tiene en su cabeza que cada vez que le van de reforma fiscal entiende que es más impuestos que le van a poner. Pero la gente no tiene un centavo, señora. La gente, mira, yo estoy viajando mucho ahora al interior con la reorganización del PRD. Me tocó, visitamos el este completo. Y no porque me lo diga, lo estoy diciendo yo. Cuando nosotros le preguntamos con la gente que nos estamos reuniendo y en contacto, la gente dice que no hay cuarto, que la economía está paralizada, que hay una situación, mira, lo de la salud con la medicina, lo de la comida cara. Te hablan de lo de la inseguridad, pero también el empleo, la gente anda que buscar, es que anda la gente con receta en la mano diciendo, tía, ayúdame con eso. Mira que la patilla es la presión. Los políticos somos los que más recibimos demanda de la gente. Oye, ese teléfono mío, si tú lo ves, es gente llamándote de diferentes lugares. Mire, me está llevando el diablo, la patillita de la presión, es una cajita, pero deme una tirilla. Así te lo dicen. Pero esa es la realidad que uno está viviendo. Y te dice la gente en una situación. Entonces, un pueblo en una situación como esa, yo le pido al presidente Luis Abinader que tenga mucho cuidado y sea muy prudente en eso, para que no nos pase como pasó en Colombia, que quisieron implementar una reforma de ese tipo y tuvieron que echarla para atrás con muertos en la calle por la protesta que se originaron. Pero aquí tenemos la experiencia del 84, que nos fuimos a una vacación de Semana Santa y cuando retornamos fue un desastre. Una semana diabla. Una semana, ¿verdad? Diabólica, como diría el mundo. Entonces, estamos en una situación muy delicada socialmente, en la condición en que vive la gente. ¿Y cómo puede? Y cuando se habla de una reforma fiscal así, yo tengo temor, porque ahí veo yo que el Fondo Monetario dice de que hay que reducir los subsidios del sector eléctrico. El subsidio del sector eléctrico quiere decir que lo que la gente no puede pagar, el gobierno lo cubre. Si tú lo vas a reducir, ¿cómo? Aumentando la tarifa. Bueno, vamos a ver. De un servicio que no se da. Más barato será 20 mil pesos. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir algo. Y es fácil. Yo te voy a decir algo. Una reforma fiscal que todos dijimos, estamos de acuerdo, en la campaña todos estaban de acuerdo. Pero cuando llegue la hora de la verdad, vamos a ver, ¿eh? Yo soy de lo que digo que hay que tomar mucha prudencia. Mucho cuidado, porque la estabilidad política y social que este país tiene durante los últimos 40 años no se puede perder. Mire, y se puede tomar en cuenta, o sea, ese llamado, esa sugerencia que usted le hace al presidente de tener mucho cuidado y mucha prudencia cuando hay sectores que están de acuerdo con la reforma, pero a mí no me toque. Sí. ¿Qué se puede hacer? Yo lo que creo que aquí, por eso que yo digo que estos son temas que no son temas de un gobierno ni de un sector, que son un tema del país. Porque aquí cuando te dicen que a los infelices que tienen una tarjetica, un subsidio, una ayuda social, que mira, que esa gente no puede ser todo el tiempo que se le dé la tarjetica, pero aquí hay empresarios
que tienen incentivos fiscales y exoneraciones, que yo creo que lo estoy oyendo yo de hace 50 años. Entonces, en otra... Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí hubo gente que se benefició en la pandemia y otros se perjudicaron. Y sabemos cuáles fueron, ¿verdad? Aquí hay sectores que se hicieron, óyeme, de cuarto en la pandemia y otros quebraron. Entonces, tú a uno que quebró, que se está levantando ahora, tú no le puedes cargar más impuestos cuando hubo otro que se benefició y tuvo la millonada. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? Aquí tiene que ser el que más puede, el que más haya ganado, que tiene que pagar. Porque yo te voy a decir una cosa, los de abajo no pueden, un peso más no pueden. No lo, ni que tú se lo pongas lo pueden pagar. No lo aguantan. Y aquí hay una clase media que cogiendo fuego que estamos, porque yo estoy entre eso. Óigame, hermano, bueno, esta semana yo fui a comprar de la patillita que nos dan a nosotros, la esposa mía y yo, y cuando yo veo que me tiran 15 mil de dos, digo yo, ¿cómo? ¿Y qué pasó? Ah, no, todos los meses sube. Todos los meses sube. Y cuando tú vas al teléfono, y cuando tú vas a la factura de la luz, y si te meten la comida, ni se diga. De la factura de la luz, como decimos el común, la factura, nos están dando una tanda de apagones. Y te lo cobran. Insostenible, y los están cobrando, porque entonces la factura usted se da cuenta, usted hace un cálculo, pero ven acá, el mes pasado me llegó de tanto y ahora llega 400 y pico y 500 más. Cuando yo vi sin fallo. Sí, cuando yo vi el precio de la medicina, la esposa me dijo, es que los últimos meses tú no la comprabas, ahora la compraste tú y te diste cuenta lo que cuesta, porque a veces se pasa eso. Pero yo estoy expresando lo que tú buscas cualquier ciudadano y te lo dice. Mira, y a propósito del sistema, de ese tema de la salud y la pastillita, sí. ¿Hay un problema? ¿Qué estará pasando con el tema de alto costo? Bueno, ahí todos sabemos que ahí siempre hay un problema de que hay presupuestario, que no hay cuarto, que le asigna una parte. Es que yo digo, es la visión, mira. Pero, es que yo creo, oye, mira qué es lo que pasa. La visión de gobierno, hay que tener visión clara. ¿A quién tú quieres ayudar? Yo siempre, cuando a mí me tocó estar en el gobierno de Hipólito Mejía, cuando venía alguna medida que tomar, yo siempre le decía a los funcionarios, amigos míos, ¿a quién queremos favorecer? Porque si tú no defines a quién tú quieres favorecer, la decisión va a ser una u otra. Por ejemplo, aquí vivimos hablando mucho, y tú que eres del área económica, que el déficit del gobierno, que el balance del gobierno, que el déficit financiero, que el déficit del Banco Central, y yo pregunté el déficit de la familia, ¿cuándo vamos a hablar? El déficit de nosotros, lo de a pie. O sea, el déficit que tiene la familia dominicana. ¿Cuándo vamos a hablar? Se resuelve con la reforma. ¿Me entiendes? O sea, todos hablamos del déficit del gobierno, del déficit del Banco Central, pero ¿y el déficit de la familia? ¿Cuándo es que vamos a hablar para saber eso que tú dices, Berky? La salud es fundamental. Cada vez que viene un año escolar como este que acaba de pasar, es como una tragedia para la familia pobre. Es una tragedia para la clase media y los pobres. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de eso? Entonces, cuando la comida se dispara, ahí ve que la canasta familiar son 27 mil pesos. Vaya al supermercado a ver si con 27 mil pesos usted compra lo que se consume en un mes. En una familia de dos o tres gente, no grande. Y así usted va a cada cosa. Cuando uno camina, que uno va a estos barrios y va a estos pueblos, y estoy hablando con la gente, que tú notas los niveles de hacinamiento y de abandono que la gente tiene en su calidad de vida. Oye, eso tiene que impactarte. Y yo me pregunto, ¿cuándo es que nos vamos a enfocar ahí? Don Héctor, y ahí es que yo te digo, Berky, ¿tú crees que es posible que estemos discutiendo de una reforma constitucional con tres cosas que tú la puedas aprobar y no va a pasar nada? ¿La puedo aprobar mañana? Pero no, ¿de qué trascendental esa? ¿Qué trascendental del carajo va a tener eso? Vamos uno por uno para que tú veas y lo analicemos. ¿En qué impacta eso? En el costo de la canasta familiar, en la inseguridad ciudadana, en los apagones. ¿Qué tiene esa vaina que ver? Pero de acuerdo al presidente de la República, él dijo, la primera es la reforma constitucional, porque esa va a impactar a todas, porque esa va a fortalecer la institucionalidad, porque esa va a acabar con el fantasma de la reelección, etcétera, etcétera. Pero es que la reelección está prohibida ahora. Nunca más. Eso, mira, eso nada más está en la cabeza del presidente, o a menos que el día de la asamblea no aparezca algo oculto que no lo sabemos. ¿Eso puede pasar? Puede pasar. Pero ahí tenemos la experiencia del 1994, El 50 más 1 no estaba. Yo fui parte de ese proceso cuando estábamos discutiendo el Pacto por la Democracia en representación del licenciado Jacobo Maluta. Y discutimos y nos pasamos varios días discutiendo cuál era la reforma que se iba a llevar. Y la del 50 más 1 no estaba en ninguna de esas discusiones. Apareció en la Asamblea. Bueno, pero una de las supuestas rectificaciones que quieren hacer
es precisamente llevar al 50 más 1 a 45 más 1. No, pero eso es lo que se dice, pero deja que se sienten ahí. Una vez me preguntó un periodista en una de las entrevistas que me decía, pero el presidente dice que no, que ahora son gente, qué sé yo, que digo, pues serán suizos los legisladores que van a conocer eso, que va a ser diferente a lo del 94. Si son de Suiza que lo trajeron y lo van a sentar ahí. Pero otra de las cosas que dijo el presidente, que no se va a abusar de la mayoría en el Congreso. No, suizos que vengan. Los suizos tú lo traes y lo pones en el Congreso y no se va a abusar de la mayoría. Ni se va a usar la mayoría. Sí. Don Héctor, viendo el panorama. Solamente así. El panorama actual descrito en esta maravillosa fabulosa. No, yo estoy diciendo, porque quizás yo esté equivocado, pero yo creo, yo que le doy seguimiento a todo diario y estoy muy en contacto con la gente. Veo como a un país abrumado de muchos temas que crean mucho ruido al mismo tiempo. Digo, eso es lo que yo percibo. Podré estar equivocado. Y a mí eso no me gusta porque yo creo que el gobierno traza la ruta de un país. Está comenzando el gobierno, ¿eh? No tenemos esperanza de que algo cambie, vamos a suponer, comenzar, seis meses, por ejemplo. Bueno, no tiene ni un mes todavía, pero yo espero que el rumbo lo definan. Ahí están los cuatro. Yo espero que defina, porque es que ustedes no lo ven como yo, pero yo lo veo a ustedes hablando en esa mesa. Pero, y ustedes de un tema tienen que brincar al otro, pero, y del otro al otro. Es cierto, sin querer. Pero don Héctor, dice Edmundo, nuevo, empezando, sí, porque este es otro gobierno. No, pero tiene cuatro. Bueno, tú dices, pero es otro gobierno. Entonces, ¿qué tú quieres decir? No, que, o sea, ¿qué es lo que falta? ¿Qué usted considera que ha fallado? No, para yo, que no paute como se espera o como debe ser, que el gobierno encarrile. No aprendió el gobierno. Que trauza, no, yo, la pauta. Yo creo que hay una dispersión en el gobierno, inclusive los funcionarios, tú lo ves, que cada uno dice, mete un tema diferente. Hay una dispersión terrible en el gobierno. Y yo no sé, el mismo presidente, por ejemplo, el tema de Venezuela, nadie estaba aquí en ese tema, ya el gobierno había fijado una posición, ¿verdad?, de respeto a la voluntad. Ya, y de repente entramos en la confrontación con Deodato Cabello. No, pero ahora gritan todos al presidente. Y ahora le dicen al presidente, yo lo dije de un principio, es un error responderle a Deodato Cabello. Pero ya se. Pero ahora todo el mundo está de acuerdo con lo que yo dije, pero al principio lo aplaudieron como la foca. Pero ya se le respondió a Diosdado. Sí, no, ya, pero ahora. Ahora hay un tema nuevo con. Pero ahora cuando habló el presidente Maduro, yo veo que el presidente está en silencio y qué bueno, y ojalá se mantenga. Es duro mantenerse callado cuando uno, pero hay que. Cuando yo trabajaba con Hipólito Mejía, yo recuerdo que algunos de los temas que eran calientes. Era difícil. Pero nosotros le decíamos, mire, voy a decir lo que nosotros le decíamos, aunque le pique, muérdase la lengua, pero no le responda. Oiga bien, porque hay temas que en comunicación, y ustedes lo saben igual que yo, o más que yo, el silencio es una respuesta. Ustedes sí, claro. A mí muchísimos medios me preguntaban sobre tal tema, y yo decía, no tengo opinión, y era una respuesta. Hay que tener mucha paciencia y la coraza bien dura para manejar cosas como esa. Al presidente no le conviene la confrontación con el gobierno de Venezuela. No le aporta nada al país eso, ni le aporta nada a su gobierno. En resumen, un banco sin rumbo este. ¿Eh? No, yo lo que creo que el gobierno no ha definido una agenda clara y sus funcionarios están dispersos. Su semántica es lo mismo. Mira, tú ves a los empresarios por un lado opinando sobre el tema de la reforma fiscal y condicionando. Tuve unos juristas hoy que reunidos con el tema de la ley del DNI. ¿Pero y cuándo pasará eso, don Héctor? No, pero es que yo veo tantos temas que yo digo, ¿por dónde que vamos? Don Héctor, gracias. Yo quiero que me digan, ¿por dónde que yo voy a caminar? Porque el país no puede estar así. Y te lo digo que a mí me ha tocado manejar en gobierno situaciones y yo veo que hay demasiado tema, demasiado ruido, demasiado dispersión y así luce el gobierno y luce el país. Tú te sientes un grupo de gente hablando y uno te pregunta. Y todo el mundo está como en una incertidumbre. Es más, hasta los funcionarios con los cambios de gabinete que dicen ellos que va como un suero de miel de abeja, nadie está seguro si se va a quedar o no se va a quedar porque todavía como que no sienten que hay una. Eso genera una parálisis también. Y genera una situación. Pero gracias, don Héctor. Yo hago la advertencia porque al final de cuentas a mí me interesa, me preocupa y lucho. Porque la estabilidad política y social del país se mantenga, pero también porque el gobierno piense en una familia que está allá abajo, clase media, clase baja, que está ahora mismo, mire, que yo creo que si lo pinchan, tenemos problemas. Gracias a don Héctor Guzmán, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Ustedes también las gracias por su sintonía. Hasta mañana, Dios mediante. Feliz resto del día.